como la embarazada que va a dar a luz se retuerce de dolor, da a luz y viento. Eso ha dicho el profeta Isaías en la primera lectura. Y es justo lo que está pasando en nuestra sociedad. Parece que hemos llegado como a una cumbre de todo, ¿no? Y ya vamos a dar vida, ¿no? Y vamos a dar algo fecundo y va a salir de esta sociedad tan avanzada algo muy bonito y muy lleno de vida. Y se retuerce la embarazada y se retuerce la sociedad y angustia y gemidos y muerte de los inocentes y ruptura de los matrimonios. Y parece que se va a dar a luz algo y ¿qué? Viento. Nada. Nada. Pues así está los ideólogos de nuestra sociedad creyendo que se va a generar algo que tenga vida, pero creyendo que se puede dar vida sin la vida con mayúscula, que es Dios. Y eso solo conduce a la muerte. Pero dice el profeta, pero tú harás resurgir nuestros cadáveres y nos darás vida. Es como esa lectura de Ezequiel de los huesos secos, el valle de los huesos secos, viene el Espíritu y vuelve a revivir todo. Pero hay que pedirlo, porque si vamos solo a los planteamientos humanos, no se sostiene esto. Tenemos que pedir que el Señor, de esta esterilidad absoluta, haga brotar vida, que dé generosidad en nuestros corazones, porque si no, somos egoístas y no podemos dar vida y no podemos tener hijos. Y no podemos dar la vida para dar vida. Necesitamos que venga el Señor y que nos lo regale. Todo es demasiado fatigoso, todo es demasiado cansado. Todo al final, pues sale el egoísmo, todo es lo que el diablo nos dice continuamente. Y llega el Señor y te dice, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, que soy manso y humilde de corazón. En Él está nuestro descanso. En Él está el sacar la fortaleza para poder seguir combatiendo, perseverar toda la vida luchando. No solo una etapa de nuestra vida. Yo me acuerdo cuando empecé con las campañas Pro Vida con 15 años, haciendo pintadas con spray por las calles, aborto, aborto no y cosas de estas. Y yo pienso cuántos compañeros dejaron después de combatir por la vida. Y ahora mismo, ¿no? Está el rodillo tan fuerte, ¿no? Ideológico, que parece que ya ese tema mejor ni sacarlo, ¿no? ¿Qué nos hace perseverar y que desestrujarnos, revolvernos de dolor, no haya viento, sino haya vida? Pues la acción de Dios, seguir perseverando con Él. Yo me acuerdo batallas que tenía en el ámbito pro vida, en que yo decía, bueno, vamos a rezar el rosario para que se cierren los abortorios, vamos a... Me decían, no, 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 porque aquí tiene que poder venir cualquiera a defender la vida, porque la vida es algo natural, lo puede defender cualquiera. Y yo decía, genial, muy bien, pues cuando vengan los ateos, pues hacemos un rato de silencio y rezamos el rosario unos y ellos que hagan lo que quieran. Pero si no rezamos, no perseveraremos. Pues no rezamos y no se perseveró. Si nosotros no acudimos al que es nuestro descanso, que es el corazón de Jesús, si no acudimos a la Virgen, que es madre de la vida, no perseveramos en las batallas, no perseveramos en la fidelidad de los matrimonios, no perseveramos en la fidelidad de los sacerdotes, no perseveramos en la entrega y en la lucha contra el rodillo ideológico que está haciendo estrujarse a la mujer, al hombre, a los niños y al final, viento, nada. La noche me acuerdo de ti y me levanto gimiendo y pensando en ti. ¿Lo hacemos así? Es la única manera de perseverar. Cuando te vas a ir a dormir, dale gracias a Dios y pídele por el día de mañana. Cuando te levantas, ofrécele el día al Señor. Solo Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra perseverancia. San Camilo Lelis, él fue
un hombre fiel hasta la muerte, entregado por los más pobres, por los enfermos. Y tú y yo perseveraremos hasta el final. El que persevere hasta el final se salvará. ¿De dónde viene nuestra fuerza si somos súper pequeños y súper débiles todos? De acudir cada día al Señor y pedirle que nos sea el descanso y que Él sea nuestra fidelidad y nuestra fortaleza. Así se lo pedimos hoy por intercesión de este santo y a nuestra madre. Haznos perseverar, madre, hasta el final.